Las obras de misericordia son acciones caritativas que a lo largo de la historia de la Iglesia se han visto como un medio privilegiado para ayudar al prójimo en sus necesidades corporales y también en sus necesidades espirituales. No en vano son 14 las obras de misericordia que, entresacadas de los textos evangélicos y también de la Biblia, reflejan cuáles son las actitudes necesarias para atender al prójimo tanto en lo material como en lo espiritual. Las obras de misericordia, las corporales, que son en las que Miguel Mañara se centra, consisten especialmente en dar de comer al hambriento, en dar techo a quien no lo tiene, en vestir al desnudo. También obra de misericordia, visitar a los enfermos, visitar también a los presos y enterrar a los muertos. Esas pinturas son las que nos van simbolizando el resto de obras de la caridad, pinturas que cuatro de ellas, bueno, pues rompieron por completo lo que era el criterio iconográfico de representar todas y cada una de las obras de la caridad dentro de la misma iglesia, y a eso se añadiría en la escena en la cual Santa Isabel de Hungría, bueno, pues atiende con sus propias manos a los enfermos, a los leprosos, a los tiñosos, y la escena de San Juan de Dios que porta sobre sus hombros a un mendigo. Estas dos, curiosamente, fueron de las que se pudieron recuperar. Afortunadamente se pudo recuperar el gran lienzo de Santa Isabel de Hungría, que está asistiendo a los tiñosos. Probablemente Santa Isabel de Hungría es una de las grandes obras de Murillo, una de las composiciones más atrevidas, a pesar de que está inspirada en un grabado muy conocido de comienzos del siglo XVII, pero Murillo sabe interpretarlo de una forma completamente diferente y le da un concepto completamente revolucionario en la segunda mitad del XVII. Una composición triangular, con apertura de grandes puntos de luz, con elementos que son realmente duros, ¿no? El atender, pues, por ejemplo, a la figura de esos tiñosos que, bueno, representan los más desfavorecidos de la Sevilla de la segunda mitad del XVII, pero al mismo tiempo con toda la dignidad que le puede dar al mendigo que aparece en la primera parte de la escena, o a la composición arquitectónica que hace que esa triangulación típica de Murillo a la hora de enjuiciar los cuadros, bueno, pues en este caso, pues yo creo que se convierta en una de sus obras cumbre. La otra, la de San Juan de Dios portando a un enfermo, viene a ser equiparable a esta en el sentido de que venía a lanzar un mensaje muy evidente con respecto a lo que era la idea del Hospital de la Caridad. Y él, Mañara, decía que los enfermos, los asistidos, los pordioseros, esas personas que eran asistidas en esta institución sevillana, debían ser atendidos por los hermanos de la caridad directamente con sus propias manos. De ahí el mensaje que se está lanzando en la figura de Santa Isabel o en la figura de San Juan de Dios. Los otros cuatro grandes lienzos, desgraciadamente, se perdieron definitivamente para Sevilla. Cuatro grandes lienzos que venían a representar otras cuatro grandes obras de caridad y que, desgraciadamente, luego, bueno, pues pasaron a manos particulares, y esas manos particulares hicieron que se fueran vendiendo sucesivamente por diferentes museos, y hoy, en la actualidad, pues no conservamos ninguno de ellos, sino que lo que conservamos son unas copias que se han hecho fidedignas en los últimos años. Abajo, a mi derecha, aparece la escena que está tomada de la historia del Antiguo Testamento. Sucede que Abraham encuentra delante de su casa a tres peregrinos que volvían de un largo viaje. Nos narra la Escritura que estos peregrinos, cansados y hambrientos, después de muchos días haciendo un camino, llegan a casa de Abraham, quien les abre las puertas para hacerles descansar y darles de comer. Los tres peregrinos, que a lo largo de la historia de la Iglesia se han vislumbrado como una representación de la Santísima Trinidad, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, se transformaron en aquel momento en tres ángeles enviados por el Señor para agradecerle a Abraham su amor hacia el prójimo y comunicarle nada menos que la llegada de su hijo Isaac. Pues este lienzo, desgraciadamente, no lo conservamos en Sevilla, sino que se conserva en el Museo Nacional de Ottawa. Otro de los lienzos que tampoco conservamos en Sevilla es la curación del paralítico. La curación del paralítico correspondería a la obra de caridad o a la institución de cuidar a los enfermos, que en este caso se conserva en la Galería Nacional de Londres. Desgraciadamente es una de esas obras que pues pasaron por diferentes manos particulares y que en la actualidad pues no podemos conservar en Sevilla. El cuadro que más nos centra la atención de la obra de Fernando Vaquero es el momento en el que están bajando
el cuadro de la liberación de San Pedro. El cuadro representa la obra de misericordia de redimir al cautivo. Siguiendo modelos que ya se habían interpretado en la primera mitad del siglo XVII, el tercero de los lienzos desaparecidos de Sevilla es el que representa la liberación de San Pedro por el ángel. Una composición muy atrevida que ya había tratado Roelas, por ejemplo, o que había tratado el propio Valdés Leal, y que Murillo, bueno, pues en este caso vuelve a adaptar a lo que podríamos llamar la escena de redimir a los cautivos o de visitar al preso, esas escenas que están representadas en esa inscripción que hay en la yesería de entrada a la Caridad, y que evidentemente de esa inscripción pues se traslada a un lienzo que desgraciadamente pues también se perdió para Sevilla y actualmente se conserva en el Museo Ruso del Hermitage. El cuarto de estos lienzos, El regreso del hijo pródigo, es una obra que se conserva pues desgraciadamente también fuera de Sevilla, en la Galería Nacional de Washington. Es un tema que ya había representado Murillo en anteriores ocasiones, puesto que había llegado a ser una serie completa con respecto al tema, y que en este caso lo adapta a una de esas obras de misericordia que se representan en las paredes de la Caridad. Esa obra de misericordia correspondería a vestir a la persona que está desnudo. En este caso se hace una comparación entre ese hijo pródigo que vuelve, el padre que lo acoge, el hijo está prácticamente con la ropa desnuda, y se nos recuerda cómo él ordena a sus criados pues que le traiga alguna de sus mejores ropas. Eso lo traslada al lienzo de la Caridad, lienzo que desgraciadamente pues también se perdió para Sevilla. ¿Por qué el expolio? Bueno, pues porque tenía la intención de reconstruir históricamente un suceso ocurrido en Sevilla que nunca antes hubiera estado pintado. Compositivamente no ha sido fácil componer esta escena, ya que en ella ocurren muchas cosas a la vez, y por tanto necesitaba dirigir la mirada del espectador para que éste hiciese el recorrido visual que yo pretendía. La forma de plantearlo es la siguiente: lo primero que llama la atención del espectador es el tornavoz del púlpito, ya que se encuentra en primer plano y en la zona más iluminada del cuadro. La diagonal de la escalera del púlpito nos conduce hacia el coro, donde llama la atención un gran cuadro que es el descubrimiento de la cruz por el emperador Heraclio de Valdés Leal, y allí se encuentran en ese coro unos soldados que o bien están mirando el cuadro o bien están descolgando otro cuadro a través de cuerdas. Esas cuerdas actúan a modo de líneas, a modo de flechas, para hacer descender la mirada del espectador hacia abajo, donde volvemos a encontrar una serie de cuadros que se están preparando para su embalaje. A continuación, en la parte izquierda, aparece de nuevo una línea. En esta ocasión es la escalera por la que está descendiendo el soldado francés, para elevar de nuevo la mirada del espectador hacia el último cuadro de la composición, que es la curación del paralítico, y ya bajar en línea descendente para pararnos a mirar una talla, la cual me sirve para contar, para explicar que gracias a Dios al Mariscal Soult no le gustaba la talla, no le gustaba la imaginería, y por tanto nuestra Semana Santa quedó a salvo de este expolio francés. Y por último aparecen tres personajes en el lienzo. En dos de ellos pues he representado a la Sevilla totalmente servilista, que bajó los brazos y dejó hacer. Y en último lugar aparece un sacerdote lamentándose por este expolio artístico.